A ver si les puedo. Bueno, solo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar ya por respeto a su puntualidad. Gracias también a quienes nos están viendo desde el streaming. Y bueno, le cedo la palabra a nuestra querida Lucy. Bueno, solo comentar brevemente que además de que nos acompaña Gabriel, quien ahora presentará a Lucy, también en la mesa nos acompaña una egresada del programa RUPE, Elisa, que ya se presentará, y un estudiante del programa RUPE, que se llama Lucy Lucina. Gracias. Ah, pues, hola, ¿qué tal? Buenos días, más bien buenas tardes a los que están presentes y a los que nos siguen en línea. Gusto estar aquí en este espacio, gracias por la invitación y bueno, también muy gustosa de nuestro invitado. Bueno, él es licenciado Emílquer Gabriel Coatín Cuesta. Él es joven indígena del pueblo Pastos, Colombia, educador de profesión, sociólogo en formación. Ha liderado procesos colectivos relacionados con los pueblos indígenas en el contexto de la educación superior en Colombia. Bueno, Gabriel, si era bienvenido, gracias por estar aquí. Estamos seguros que lo que nos vayas a compartir será muy provechoso y será muy interesante. Y bueno, será un placer escucharte. Muy buenas tardes con todos, con todas. Es un verdadero gusto poder estar en esta universidad, acá en este país, en México. Es un verdadero gusto. Agradecer por la invitación a Dafne, quienes previamente hemos estado conversando acerca del tema relacionado con la diversidad, la interculturalidad en el contexto de las universidades. Y pues básicamente contarles, o digamos, una de las ideas fundamentales que se quiere de este espacio es como que se comprenda cómo hemos venido trabajando en el contexto de la educación superior, quienes hemos logrado acceder a las universidades en Colombia. Entonces, les comentaremos cómo a partir de algunas experiencias se han logrado dar apertura de espacios, de escenarios interculturales en las universidades. Tuvimos en algún momento la experiencia de liderar un proceso que es el Cabildo Indígena de la Universidad del Valle y a la vez la Red de Cabildos Indígenas Universitarios. Entonces, mi presentación la abordaré desde un contexto sociohistórico de cómo en Colombia pues, se ha venido configurando el movimiento indígena, también a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, que pues, es reciente en Colombia, es de 1991, ¿no? Esta presentación la hemos denominado Tejiendo Interculturalidad, experiencias de organización indígena en el contexto de la educación superior colombiana. No sé quién me ayuda cambiando la diapositiva. En Colombia sucedió algo importante en 1991, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que representa como un punto de quiebre en lo que refiere a un proyecto que se venía trabajando y como algunos académicos lo denominan, es un proyecto de nación mestiza. En Colombia se reconocía constitucionalmente a los pueblos indígenas como sujetos salvajes, sujetos menores de edad, y que esto impedía, digámoslo así, acceder a algunos escenarios o algunas entidades públicas. Con el logro de la Asamblea Nacional Constituyente, se lograron tres elementos importantes para los pueblos indígenas en Colombia. El primero es que se logra lo que refiere a los territorios autónomos, el respeto a la diferencia cultural, la participación política en las decisiones del Estado, y esto pe permitió configurar lo que hoy es Colombia como un estado multiétnico y pluricultural.
Es importante también señalar que algunas problemáticas actuales y bueno, históricamente también, es que los pueblos indígenas han tenido un tratamiento político despectivo, ¿no? Muchas veces encontramos como frases de que no son capaces de ocuparse de sus propios asuntos, que se requieren, digamos, como de agentes externos para poder, digámoslo así, solucionar sus problemáticas internas, que no hay capacidad de gestionar sus recursos ni de emprender alternativas pues, más allá de las que se establecen desde el poder. Cuando decidan alzar su voz, siempre se piensa como que alguien está manipulando detrás o está alentando para que se digan ciertas cosas. Han sido grupos especialmente afectados por las dinámicas del desarrollo, lo cual hace que haya vulneración de sus derechos, agresiones a sus modos de vida. ¿Cambiamos, porfa? La siguiente. Agresiones a sus modos de vida, apropiación de sus territorios y recursos, contaminación de sus ecosistemas tradicionales, la falta de consentimiento, el desplazamiento forzado de sus poblaciones cuando hay proyectos que implica que los pueblos pues, se desplacen, como proyectos de explotación minera, por ejemplo, la aculturación inducida. Siguiente. Bueno, todo esto tiene un equivalente en el plano sociocultural, ¿no? Esto se expresa en lo que refiere al racismo, hay un prejuicio étnico y todavía en algunas regiones no hay mayor insulto como la marca social que el descalificativo de indio. Entonces, digamos, todo esto, estas problemáticas o estas necesidades refieren a que debemos prepararnos desde una perspectiva intercultural, ¿no? Y desde esa perspectiva intercultural refiere a que, ¿cómo la miramos? ¿La miramos desde abajo? ¿La miramos desde arriba? En ese sentido, Catherine Walsh habla de una interculturalidad funcional y una interculturalidad crítica. Comúnmente vemos que en los diferentes estados se denominan como multiculturales, pero este concepto más refiere a un carácter descriptivo. Entonces no se pasa a analizar como lo que se da internamente entre los pueblos o que hay una necesidad de una generación de diálogo de saberes para construir una mejor sociedad. En el términos de interculturalidad funcional, refieren a las políticas, digámoslo así, de Estado, de instituciones, que van desde arriba y no hay participación de los pueblos indígenas, de las comunidades afro, de los campesinos. Y una interculturalidad crítica refiere a, digamos, lo que se construye desde abajo. Hace partícipe en la construcción de dichas políticas el movimiento indígena, los procesos de base, sectores vulnerables, comunidades afro, y para construir, digámoslo así, una interculturalidad verdadera. Siguiente. Entonces, los estados tienen un carácter constitucional, multiétnico y pluricultural, pues lo anterior supone que las instituciones que están dentro de un Estado tendrían que ser un espacio institucional privilegiado para trabajar en esa dirección, ¿no? Siguiente. Entonces, las universidades, pues, al ser o al estar dentro de un Estado que tienen un carácter multiétnico y pluricultural, deben ofrecer unos espacios para que haya esa interculturalidad crítica, haya ese diálogo de saberes. Pero entonces, abordándolo desde la interculturalidad crítica, queremos mostrarles cómo los pueblos indígenas en la universidad en Colombia han venido trabajando. La forma organizativa en Colombia
de los pueblos indígenas ha sido a través de los cabildos. Entonces, cuando escuchamos la palabra cabildo, bueno, es un concepto apropiado, digámoslo así, o impuesto de los españoles. Entonces, bueno, bajo la figura de cabildo, no obstante, ha servido para poder organizarse como pueblos. La figura de cabildo aún está activa en lo que refiere a Colombia y es como la forma de gobierno propio de los pueblos indígenas. Entonces, por allá en el en 1990, cuando los primeros indígenas empezaban a ingresar a la universidad, se enfrentaban con ciertas barreras, ¿no? Una es del acceso, porque si bien sabemos en los pueblos indígenas el nivel educativo o el enfoque que se le da a la educación no va a ser el mismo enfoque al que se le da un colegio, por ejemplo, de una ciudad. Y las universidades no tenían como unas políticas de acceso diferenciales que permitieran, digámoslo así, poner al mismo nivel que un estudiante que venga de un pueblo indígena y un estudiante que venga de una institución de educación convencional. Entonces, los primeros indígenas universitarios empezaban a hablar sobre, bueno, cómo hacemos que ingresen más de nuestros compañeros a las universidades, pero también empezaron a hablar de cómo quienes lograban ingresar permanecían, porque bueno, pasaban al segundo semestre, tercer semestre y había una gran cantidad pues de deserción. Entonces, dentro de la permanencia, pues se empezaban a discutir cómo hay algunos factores pues que intervienen para que haya deserción, como lo es aspectos económicos, la cultura, el choque cultural, digamos, el hecho de salir de mi ambiente cultural como pueblo indígena hacia la ciudad, pues tiene sus problemáticas. Había el caso de compañeros indígenas que llegaban a la universidad y pues no sabían el español, hablaban su idioma propio. Entonces, pongámonos un ejemplo, es como si yo no supiera inglés, me voy a Estados Unidos y bueno, todo ese choque cultural, toda esa problemática que se me viene y de esforzarme el doble que los demás estudiantes para lograr adecuarme a ese escenario cultural. Y también se empezaron a hablar sobre la pertinencia de la educación, de que dentro del espacio académico haya algunas cátedras, en lo que refiere, por ejemplo, al idioma propio, algunas cátedras en lo que refiere a la jurisdicción especial indígena, porque era importante conocer los derechos pues, que nos amparaban como pueblos indígenas. Y con todo esto también sabemos que las universidades, bajo una concepción, digámoslo así, eurocéntrica, se transmite unos saberes a los estudiantes, pero bueno, estos saberes, ¿en qué le aportan a nuestros territorios? ¿En qué le aportan a nuestros pueblos indígenas? Se empezó a hablar de cómo debe ser ese retorno. Entonces, cómo el estudiante indígena puede articular o debe articular ese saber ancestral o ese saber que adquirió dentro de la universidad, cómo lo articula con el saber ancestral. Entonces, ha habido algo fundamental a través de estas organizaciones, es que están conectadas pues, con el territorio. Cuando se habla de pertinencia en la educación, cada una de las cátedras pues, que se habían formulado tenían unas salidas al territorio. Entonces, es ahí donde la universidad estaba conectada pues, con el territorio o hacíamos que a través de nuestras organizaciones estemos conectados con el territorio, ¿no? Porque nada haríamos si nos organizamos, pero no estamos conectados con nuestras organizaciones de base, con el movimiento indígena en sí. Y esto a la vez, siguiente, por favor. ¿No cambia? Hay una diapositiva más. Entonces,
Los cabildos indígenas universitarios, o CIUS, como les llamamos en Colombia, la primera experiencia se dio en la Universidad del Valle, que es en Cali, y mirábamos como la necesidad de replicar como esa experiencia a nivel de las otras universidades. En Colombia hay alrededor de 33 universidades públicas, no tengo el dato exacto de las universidades privadas, pero esta experiencia la empezamos a replicar en las demás universidades. Entonces, había ya una para el 2003, del 2003 al 2010, ya había una gran cantidad de estudiantes indígenas, puesto que también ya se había trabajado por algunas políticas de admisión en estas universidades, y se vio la necesidad de compartir esta experiencia y de que los indígenas estudiantes se organicen en el contexto de la educación superior. Entonces, a la fecha ya hay como 30 cabildos indígenas universitarios en estas instituciones de educación superior, pero a la vez también se vio la necesidad de que estos cabildos universitarios estén en conversa, estén analizando, bueno, cuál es el avance, qué hay que hacer, qué nos espera, y se conforma la red de cabildos indígenas universitarios. Entonces, en esta red de cabildos indígenas universitarios se realiza cada año lo que es una minga de pensamiento, una minga nacional de pensamiento. La minga refiere a como ese espacio de encuentro en donde de forma colectiva se construye un objetivo. Para ser más específico, si tengo a mi vecino que está construyendo su casa, entonces los demás vecinos vamos, le ayudamos, no hay un interés económico en referente a la ayuda, y digámoslo así, en los pueblos indígenas esto es la minga. Entonces, en el 2019 ustedes debieron haber escuchado como la minga nacional en lo que fue el paro en Colombia, en el 2020, y ha sido algo que ha tomado fuerza, sobre todo en los pueblos andinos, pueblos indígenas andinos, se utiliza mucho ese término, lo que refiere a las mingas de pensamiento. Y estas mingas de pensamiento se las ha llevado a la universidad, ¿no? Lo que quiero que quede, digámoslo así, claro, es que todo este proceso ha sido desde abajo, desde el movimiento indígena. Los estudiantes que han logrado acceder a la educación superior vieron esa necesidad de organizarse, y como producto han habido, por ejemplo, cátedras referente a los idiomas propios. En el caso de mi universidad, Universidad del Valle, se ha logrado una cátedra que es el Nasayuwe. El Nasayuwe es la lengua de los compañeros NASA. Hemos escuchado del Consejo Regional Indígena del Cauca, entonces ha estado como también en articulación con las organizaciones de base. La cátedra de Jurisdicción Especial Indígena, Etnoconocimiento e Investigación, porque también es importante formar investigadores dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Hemos estado sujetos a que agentes o profesores académicos de afuera llegan e investigan pues nuestras problemáticas, y muchas veces esas problemáticas o lo que se llega a investigar o como resultados de investigación no dan una solución próxima pues en los pueblos indígenas, o como se dice, quedan únicamente en el papel. Entonces se requiere como esa necesidad, o hay esa necesidad de formar jóvenes indígenas investigadores. Ya lo comenté, llevar las mingas de pensamiento a las universidades, ¿no? O como lo decimos, llevar el territorio a las universidades. Esto también ha permitido la participación política en cuerpos colegiados. No sé cómo sean las universidades en México, pero en Colombia la estructura administrativa o el ente máximo, digamos, o el ente rector en una universidad es un consejo superior, y en el consejo superior hay una representatividad estudiantil.
Entonces, en algunas universidades se ha logrado que compañeros indígenas logren estar en ese espacio donde se toma decisiones, representando a la comunidad estudiantil. Hay otro ente rector que también es el Consejo Académico, en donde también hay espacios para que los estudiantes tengan su representación estudiantil. Y actualmente estamos hablando para que en dichos espacios haya también, digámoslo así, una cuota para pueblos indígenas, es decir, que haya una representación de un estudiante o una estudiante indígena en dichos escenarios donde se toman decisiones importantes. Lo anterior ha ayudado a las, o ha hecho que las universidades entren en reflexión en torno a lo que le llaman ahora las políticas de acción afirmativa. En Colombia ha habido un avance importante en ese sentido. Comentarles, la Universidad del Externado en Colombia tiene un programa que es muy conocido, se llama Interacciones Multiculturales. Ellos han venido trabajando fuertemente en el sentido de las políticas de acción afirmativa. En Colombia, también en la Universidad del Valle, se ha venido trabajando en la Oficina de Asuntos Étnicos. Entonces, esta tiene a la vez una área para asuntos indígenas y otra área para asuntos de comunidades afro o comunidades negras. Entonces, a partir de ahí se han venido configurando políticas de acción afirmativa que permitieran o que permitan de algún modo garantizar el ingreso, la permanencia, la pertinencia de la educación y el retorno de los estudiantes indígenas a su territorio, ¿no? Es decir, que desde la ingeniería, desde la educación, desde las ciencias sociales, ¿cómo podemos aportarle a nuestros territorios con nuestros temas de investigación, con nuestros trabajos de grado, con todo el producto académico también que durante nuestra carrera pues respondemos ante la universidad, cómo orientamos estos trabajos para que le vayan aportando a nuestros territorios? Entonces, es muy importante que como estudiantes indígenas en el contexto de las universidades, empecemos como a conversar, empecemos como a dialogar, a detectar esas necesidades que tenemos y a estar en diálogo directo también con nuestras organizaciones de base para ver qué nos pensamos dentro de la universidad, ¿no? Porque cuando se habla de interculturalidad, también se refiere que los pueblos indígenas, las comunidades afro, hagan partícipe de la creación de esas políticas de acción afirmativa. Y de que ahora se da mucho de hablar, sí, de interculturalidad y de la creación de programas académicos que refieren en ese sentido, ¿no? Entonces, es muy importante que en la creación de ese pensum, en la creación de esos cursos, los pueblos indígenas también puedan hacer partícipes, y a la vez, digamos, ese pensum puede ser más enriquecedor, digamos, tendría un mayor potencial de aporte a nuestras comunidades. Y eso a la vez le permitiría a la universidad poder conectar pues con los territorios, ¿no? Hay muchas universidades que son como lejanas a los procesos que se dan en los territorios, ¿no? Entonces, la universidad también debe ver que el potencial pues que se puede aportar si se hace partícipe a los pueblos indígenas dentro de la construcción de estas políticas de acción afirmativa. Por ahí envié unas imágenes, si las pueden proyectar. Bueno, ahí estamos en una minga de pensamiento. En Colombia, cada año se elige, digámoslo así, una directiva, y esta directiva tiene, digámoslo así, es una especie de junta, la cual orienta dichos procesos dentro de los cabildos. Ahí es en un evento con una minga de pensamiento que desarrollamos en el
2018 llevamos a la universidad unos invitados a hablar en torno a algún tema o a lo coyuntural. Siguiente. Es muy importante también tener en cuenta académicos que han aportado a los movimientos sociales. En ese caso, en el 2018 teníamos presente en el evento que organizamos a Arturo Escobar, hay una compañera Misak, del pueblo Misak, quien también pues es egresada de la universidad y también ya se ha formado a nivel posgradual y han aportado desde sus investigaciones a los pueblos indígenas. Y también han hecho parte de nuestra organización y bueno, son personas también que las traemos nuevamente a la universidad para que nos aporten desde sus reflexiones. El señor que está acá es de la Universidad del Externado, también del pueblo Misak, del programa que les comentaba, Interacciones Multiculturales. Bueno, ahí está la Red Sioux en su momento, en el 2018. Es una imagen de estudiantes indígenas, pero de todas las universidades. Pues ahí no están todos, pero ahí hay representación de casi de todas las universidades de Colombia, estudiantes indígenas, de los cabildos indígenas universitarios. Hemos escuchado de lo que es el Inti Raymi, ¿cierto? De cada 21 de junio, la fiesta del sol, y refiere al año nuevo dentro de los pueblos indígenas. Entonces, son fiestas ancestrales también que las hemos llevado a la universidad y en el marco de dichas fiestas se desarrollan conversatorios de algún tema relevante o algún tema de interés referente al movimiento indígena. Siguiente. Ahí vemos en los espacios ancestrales, los espacios del ritual, los espacios de la espiritualidad, es muy importante también llevarlos a la universidad a través de los símbolos, de los símbolos de los pueblos indígenas. Ahí vemos, eso es un espacio muy amplio que es la biblioteca y es muy visible para para la universidad, en donde no solamente estudiantes indígenas, sino es un espacio abierto en donde pueden participar todos los estudiantes de la universidad. Hay otro espacio en donde se traen invitados a hablar sobre la importancia del idioma propio dentro de la universidad. Les cuento una experiencia de un compañero Misak que, la universidad dentro de sus políticas menciona que debe cursar por lo menos dar un manejo básico de un segundo idioma para poder optar por su título o poder graduarse. Entonces, había un compañero que por no dar el manejo básico del inglés o francés, pues le tenían esa limitación de que no se podía graduar. Y entonces... un argumento que tuvimos desde el cabildo universitario era que, bueno, ya él manejaba su idioma propio y su segundo idioma para él es el español. Entonces, bajo ese argumento, digamos, en su momento fue un logro importante porque desde esa perspectiva eurocéntrica no se miraba que el español para los pueblos indígenas es el segundo idioma. Otra experiencia importante es que en algún momento
un estudiante de sociología hizo una investigación referente a la solución de una problemática de su territorio. Al momento de exponerla, los evaluadores pues, mencionaban que eso pues, no iba a aportar mucho a la solución o el análisis de algún fenómeno. En la segunda presentación, lo que hicimos fue traer a las autoridades de nuestro territorio y fueron ellas quienes evaluaron el trabajo de grado de este chico. Y entonces ellos mencionaban que ese trabajo de grado le aportaba muchísimo a su territorio, a la solución de una problemática que se daba allá. Entonces, lo cual hizo entender, digamos, desde esa perspectiva académica también, de que no podemos pues, ser tan cerrados dentro de la perspectiva eurocéntrica, ¿no? Hay problemas muy situados dentro de los pueblos indígenas que muchas veces únicamente desde su forma de ver se puede analizar pues, ciertos fenómenos. Bien. Ahí es importante también analizar la arquitectura que tienen las universidades, que dentro de esas arquitecturas que son muchas veces monoculturales, también se vayan abriendo espacios como para los pueblos indígenas o que refiera a una diversidad cultural. En el caso de la Universidad del Valle teníamos un espacio o tenemos un espacio que se llama La Tulpa. La Tulpa refiere como al fogón. En los pueblos indígenas sabemos que todas las noches o al mediodía nos sentamos alrededor del fogón con los abuelos a conversar, a programar, a agendar qué es lo que hay que hacer o a reflexionar en torno a alguna problemática. Ese es un espacio muy interesante que tenemos en la universidad porque nos hace pensar que tenemos cerca el territorio. Entonces, es muy importante que dentro de esos escenarios de las universidades puedan haber como esos espacios que los tenemos en los territorios. Y la Tulpa es un espacio que tenemos allá. En este espacio también cada viernes estudiantes indígenas y no indígenas se reúnen para danzar, para bailar, para poder, digámoslo así, salir de las fiestas pues, convencionales que hay como en la mayoría de universidades. Entonces los indígenas tienen su propio espacio en donde danzan, en donde pues, representan su cultura a través de la danza. Los pueblos indígenas también han hecho partícipe de las movilizaciones, los paros universitarios. Es muy importante la posición política que ellos puedan dar referente a diferentes problemáticas. Y ahí hay una imagen respecto a ello. Siguiente. Ahí vemos cómo los estudiantes indígenas también hacen parte de esos espacios académicos con los profesores. Y hay algo fundamental dentro de la organización indígena, como estudiantes en las universidades, es esa articulación también con en Colombia le llamamos los solidarios, quienes son académicos que le han aportado muchísimo al movimiento indígena, pero no solamente desde la academia, sino también han estado en el territorio, han estado en los procesos de base y con ellos también se ha tenido como una cercanía o que le han aportado muchísimo a la organización o a las organizaciones nuestras. Ya lo comentábamos, la participación de los pueblos indígenas en las movilizaciones en unos países más que en otros ha sido fundamental. Y hay un fenómeno en Latinoamérica que ha estado sucediendo en los últimos años, es cómo el movimiento indígena ha venido fortaleciéndose o ha venido reflexionando sobre las problemáticas estructurales. Vemos el caso de Bolivia, vemos el caso de Chile, vemos el caso también de Ecuador con el último paro en el
2019, el 8 de octubre, vemos en Colombia con la Minga, y esto ha sugerido o ha sido una presión para que se exija una transformación social, una transformación política, y esto refiere a que también para que se logre eso, digamos, también debe haber una formación intelectual, ¿no?, de nuestros compañeros y compañeras indígenas, ¿no? Quizá al acceder a la educación superior tengamos algunas dificultades por el nivel o por el tipo de educación que recibimos en su momento, porque algunos pueblos indígenas, hay un enfoque de educación propia, hay un enfoque de educación intercultural, hay una educación meramente religiosa, hay una educación de pronto que no permite dar lectura pues, más allá de las problemáticas de nuestros pueblos indígenas, y que esa puede ser una limitante para acceder a la educación superior. Pero una vez que logremos acceder a la educación superior, pues estamos llamados como a trabajar en ese sentido de aportar hacia la transformación política, social y económica de nuestros, de nuestros países. Y nuestros mayores muchas veces cuando salimos del territorio a las universidades, nos dicen, no permiten que se les blanquee la mente. Y es muy importante esa reflexión porque en la universidad a veces uno lo absorbe lo cultural y se va por otros lados y a veces termina confundido, pero también a veces la universidad lo sitúa identitariamente también de dónde pertenece o le ayuda también a preguntarse de dónde soy y hacia dónde pues también me dirijo. Esas son algunas de las reflexiones pues que el día de hoy queríamos compartirles, esperando que también esto pueda aportarles a ustedes como profesores, como estudiantes indígenas, como académicos, a la reflexión de una o a la construcción de una universidad diversa. Así como lo dicen pues, nuestras constituciones, así como lo dicen algunas políticas de gobierno. Entonces, y eso refiere pues, a que se dé un diálogo entre los sujetos comprometidos, en este caso los pueblos indígenas, las comunidades afro. ¿Listo? Muchas gracias. Gabriel. Bueno, muchas gracias. La verdad es que todo este trabajo que se ha hecho y la verdad es que la experiencia, creo que para varios de los que estamos aquí, que formamos parte de la Cuidada Rupe, nos hace mucho sentido estas experiencias. Y todo el trabajo que se ha logrado pues, a partir de los movimientos, ¿no?, y la colectividad, creo que ahí recordamos que pues, la unión hace la fuerza, creo que se pueden lograr muchísimas cosas y llegar en espacios que de manera individual pues, difícilmente se logra. Quisiera que… Alma, adelante. Hola, buenas tardes, soy Alma Elisa y pues sí soy egresada de la Universidad Iberoamericana por parte de la beca Pedro Arrupe. La plática sí estuvo muy interesante de mi parte porque creo que como estudiante, como ser una persona realizada, nos cuesta trabajo para ser partícipe de un movimiento indígena. En mi caso, pues es difícil que yo vea eso en mi pueblo, ya que no contamos con muchos recursos educativos, apenas tenemos lo que es la prepa. Y mi pregunta sería como usted, ¿qué nos sugiere hacer como nuevas generaciones para poder ser partícipe de un movimiento indígena? No sé si hayan más preguntas, yo las voy recogiendo y luego procedemos a responderlas. Bueno, no sé si haya, si no, quisiera de una vez plantear algunas que me surgieron. Bueno, la primera es, no me quedó muy claro si
si quienes participan, las universidades son también incluidas públicas y privadas, las que toman en cuenta a las personas que vienen de comunidades indígenas. La otra es cómo el resto de la comunidad estudiantil de las diversas universidades que participan en tal, cómo toman su movimiento en este caso, o su participación y todo lo que hacen para llegar a sus espacios. Y bueno, ya cuando decías el impacto que tienen o lo que se busca de los alumnos que egresan, ¿cuáles han sido, desde tu experiencia, cuáles han sido los principales cambios o impactos positivos que han logrado aquellos que han egresado y que han regresado a su territorio? Y por último, sobre lo último que mencionabas, ¿no? Que no se les blanquee esta idea, ¿no? De no cambiar ese proyecto de vida, pero ¿alguno de los que han estado, sí han abandonado en este caso su proyecto social de su territorio, si es que ha habido alguna experiencia? No sé si en el público o de los que siguen en línea tuvieran también alguna pregunta para de una vez plantearla y bueno, ya que nos vayan. También tengo otra, que es como, ¿a usted ha vivido experiencias igual o qué nos sugiere como para poder enfrentar en una situación difícil es por ser una persona indígena, como usted ha dicho, por prejuicios o marca social? Y también, ¿qué es tan importante pertenece a una universidad por ser indígena y como que qué roles le tiene a esa persona que para poder participar en una universidad indígena, sea privada o no privada? Creo que… ¿Puedes repetir la pregunta? La anterior. La que acabas de… ¿Importante? Plantear. ¿A qué… ¿Por qué importancia tiene de ser un universitario indígena o qué roles tiene que podría como presentar para pertenecer a esa comunidad o ese grupo para poder entrar a una universidad o cualquier universidad que haya hecho en Colombia o aquí como que con qué nos sugiere hacer aquí como aquí en la Ibero o a otros lugares que hay, sí? Bueno, primero que nada, gracias Gabriel por compartir tus experiencias. Mencionabas en cuestión de estos profesores académicos, quizá voy a utilizar la palabra aliado, mencionaste otra palabra, pero en ese sentido, esta importancia de que los estudiantes indígenas vean un modelo académico genuino, es decir, no sé si ya haya un grupo, mencionaste que los movimientos empezaron en los 90, entonces no sé si ya haya un grupo de académicos indígenas en las universidades que realmente permitan o contribuyan a esta permanencia y a esta no blanquiedad o blanquitud de los estudiantes que mencionas, por una parte. Por otra, no sé, los gobiernos recientes en Colombia, la política más, otra vez, ya no es tanto eurocéntrica, sino más bien norteamericana, el acercamiento con Estados Unidos en concreto, ¿cómo ha perjudicado los avances que habían logrado en las universidades? Creo que Fátima también. Hola. Antes que nada, pues felicitarte por todo lo que nos has contado. Y mi pregunta sería ahorita que nosotros como comunidad, o sea, como comunidad Arrupe que somos como becarios, pues cómo podríamos, o sea, ¿qué es lo que usted nos recomendaría para poder hacer toda esta inclusión justamente que mencionaba? O sea, ¿qué paso podríamos nosotros dar para tener más fortaleza en la universidad? Thank you.
alguien, alguna más, sino para que comience. Como jóvenes dentro de una dentro de una universidad, podemos aportar muchísimo, ¿no? Ya lo había mencionado. Se trata de llevar nuestro territorio a la universidad. Primer paso que debemos hacer es reunirnos, conversar alrededor de, bueno, ¿cómo hacemos para que más compañeros logren ingresar a la universidad? Al igual que también logren permanecer. Y al igual que también, ¿cómo hacemos para que en la universidad se vayan dando más espacios para pueblos indígenas? Entonces, no sé si en esta universidad haya, por ejemplo, una cátedra relacionada con pueblos indígenas, por ejemplo. Podría ser un primer paso que se podría dar y puede ser un espacio interesante para que ustedes se encuentren. También, cómo llevamos nuestras fiestas tradicionales también, por ejemplo, a la universidad. México tiene una riqueza cultural muy, muy inmensa. Y cómo llevamos nuestras fiestas tradicionales de nuestros propios pueblos a las universidades. Y a la vez estos espacios van a permitir que nosotros nos encontremos para que nos sigamos, sigamos conversando. Y también es muy importante que como movimiento indígena se empiece también a dar lectura de las problemáticas sociales y políticas que se dan en los países. Bueno, cómo las políticas actuales de gobierno, por ejemplo, van a afectar a nuestro territorio. Entonces, desde nuestro campo de formación, desde las ciencias sociales, desde las humanidades, desde la medicina, entonces yo creo que cada estudiante indígena va a tener una formación teórica y también va a estar en capacidad de reflexionar desde esa formación teórica. Entonces, así podríamos irnos fortaleciendo en estos escenarios de las universidades. Frente a la pregunta si estas organizaciones en Colombia solo existen en las universidades públicas, pues también se empezó a hacer ya en las universidades privadas. Entonces, en las universidades privadas ha habido, lo que he visto, ha habido una gran apertura en Colombia, de las mismas universidades empezar a organizarlos a los pueblos. Pero ahí hay otra discusión, ya lo que decíamos de interculturalidad funcional y todo eso. Entonces, digamos que los estudiantes indígenas deben estar como receptivos, sí, a esas propuestas, pero también ser muy críticos de cómo se construyen esas propuestas o esas políticas de acción afirmativa, ¿no? Entonces, no sé si el programa de aquí, por ejemplo, los convoque a una reunión o hablen sobre estos temas, de cómo quisieran que qué espacios hayan en la universidad, por ejemplo. En el caso de Colombia, tenemos un proyecto y esperamos que en la universidad nuestra se pueda dar, y es a partir de las cátedras que ya tenemos, ir formando un cuerpo para que posteriormente se cree un programa académico, una licenciatura referente a los pueblos indígenas. En algunas universidades ya se ha dado, pueden consultarlo, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, en Colombia, está el programa de licenciatura en pedagogía de la madre tierra. Es un proyecto muy, muy innovador y que refiere a la formación de estudiantes indígenas y no indígenas que le aportan pues muchísimo al territorio. No sé si han escuchado al profesor Abadio Green, que es un académico y es indígena y que es el director de este programa. Ha habido unos avances importantes con la Universidad Huaín, que es la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Es como la primera universidad indígena en Colombia reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Y bueno, esta es la bandera, el Consejo Regional Indígena del Cauca.
Había una pregunta referente a que si ya hay constituido un grupo de profesores o académicos que le han aportado mucho a esta al tema de los pueblos indígenas en la educación superior. En Colombia les llamamos solidarios, no solamente que le han aportado el acceso a la educación superior a los pueblos indígenas, sino que vienen de mucho más atrás de 1990. Vienen desde los procesos de recuperación de tierra que fueron en los años 80. En los años 80 en Colombia se dio los procesos de recuperación de la tierra, en donde se decía, los pueblos indígenas decían recuperar la tierra para recuperarlo todo. Entonces, fueron los académicos quienes dieron unos aportes importantes porque en su momento toda esta tendencia de, por ejemplo, del comunismo, de algunas ideologías, se querían abanderar de los procesos de los pueblos indígenas, ¿no? Pero también gracias a los procesos de formación de estos solidarios, se lograba como reconfigurar ese pensamiento o esos planteamientos políticos para que queden figurados en la Constitución Política de 1991. Entonces, desde allá, sí, en Colombia hay un, digámoslo así, hay muchos profesores que vienen trabajando el tema de los pueblos indígenas y específicamente el tema de educación e interculturalidad en Colombia. También hay académicos, hay un grupo de académicos que vienen adelantando investigaciones en ese sentido. Incluso pues también ya estudiantes indígenas que se han orientado a trabajar también este tema. En las universidades, digámoslo así, ese saber, ahora que influye mucho, lo planteaba acá alguien lo planteaba referente a la perspectiva o ese enfoque desde Estados Unidos que ha afectado, digámoslo así, a las o se ha venido trabajando pues en las universidades. Y es que en los pueblos indígenas, si estamos organizados, nos va a permitir ser mucho más críticos frente a ese saber que nosotros estamos recibiendo. De ahí la importancia de que, como les dije, desde cada área de formación, desde cada campo de formación, nosotros tratemos de conectarlo con nuestro territorio. ¿Cómo ese saber que estamos recibiendo actualmente va a ayudar a la solución de las problemáticas en nuestros territorios? En mi caso estoy formándome como sociólogo, pero ¿qué pasa si yo, me gradúo y empiezo a trabajar para un proyecto, por ejemplo, que quiera o que refiera a la explotación minera en mi territorio? Entonces, eso tenemos que aprenderle pues, también a darle lectura, porque trabajar para un proyecto de esos me hace como aliado, o sería contraproducente frente a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, porque como ustedes saben, muchos de estos proyectos se van por encima de los derechos de los pueblos indígenas, los desplazan, no hay una consulta previa e informada en estos procesos, entonces es muy importante que ustedes se organicen también, puedan ser críticos frente al conocimiento que están recibiendo, porque allá afuera hay muchas cosas que muchas veces no son tan buenas o no son como se las pinta en la academia o como se las pinta en los libros. Entonces, es esa una invitación. Me decían algunas recomendaciones o qué pasos dar para tener más fortaleza. Ya les había comentado, es traer el territorio acá a la universidad, ir dando apertura a esos espacios, y uno de esos espacios es este, de que a través de esas experiencias de otros lados, podamos ver que, o sea, que sí es posible organizarse y que sí es posible dar como esa apertura a esos espacios, ¿no? Entrar en diálogo también como estudiantes indígenas con la parte administrativa de las universidades.
La semana, bueno, esta semana llegó un evento muy interesante a Ciudad de México, que fue el evento de CLACSO, la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Y no por llamarse así, se habla solamente de las ciencias sociales. Allá se habló de un tema muy amplio de problemáticas desde la salud, desde el cambio climático, desde la política, desde la economía. Entonces es muy importante también que hagamos partícipe de estos escenarios. Algo que miré y es que, por ejemplo, habían pocos estudiantes y profesores de la misma universidad o pocos asistentes de acá de México, por ejemplo. En su mayoría éramos extranjeros de otros países que venimos al evento. Entonces, y ese es un evento importante también que de pronto deberíamos aprovecharlo y ver qué sacamos de dichos espacios. Y en dicho espacio participó Boaventura de Sousa. Boaventura de Sousa decía que debemos descolonizar la universidad. ¿Y cómo lo hacemos? Es, bueno, entrando a la oficina del profesor, entrando a la oficina del rector, llevándole propuestas, ¿no? Entonces, esa es como una de las invitaciones que como pueblos indígenas podamos hacer, porque no solamente es exigir, también es sentarnos a planear, a construir un proyecto bien soportado, bien reforzado, y decirle a los administrativos de la universidad, ya, queremos esto, hemos avanzado en esto, y si está muy bien fundamentado y usted también lo respalda pues con sus palabras, pues las propuestas o los espacios se dan apertura, ¿no? Entonces es una construcción colectiva. Gabriel, muchas gracias. Creo que estas preguntas sirvieron mucho como para profundizar sobre todo el trabajo que se ha venido haciendo y cómo retomar esos espacios, ¿no? Que luego los que venimos de comunidades indígenas, de pueblos indígenas, pues los vemos muy, muy alejados, ¿no? Casi imposibles. Cuando entramos a la universidad, pues creo que yo desde mi experiencia personal siempre lo he dicho, lo vi como una oportunidad de oro y en efecto, ¿no? No se trata que cuando estemos en este espacio nos perdamos sobre la idea que nos trajo aquí, ¿no? Que es regresar a nuestro territorio, proponer, ¿no? ¿Cómo atendemos ciertas problemáticas? Porque sabemos bien que cada territorio tiene sus propias necesidades. Y creo que a partir de ahí es cómo los alumnos, y no solo de aquí, sino creo que de todos los países o todas las entidades, es a partir de ahí cómo uno escoge una carrera, ¿no? Porque creemos que de esa forma podemos apoyar. Y bueno, tu testimonio vino a dar un claro ejemplo de lo que se hace también en Colombia, ¿no? Creo que a los alumnos que estamos aquí presentes y a quienes nos escuchan, pues debiéramos tomar esta experiencia, ¿no? Para fortalecernos, organizarlos. Y precisamente siendo becarios del programa RUPE, ¿cómo hay que pasar de ser el grupo vulnerable al grupo de sujetos y sujetas activas, a planear, a proponer? Ya lo decía, no solo esta parte de exigir y de ver qué nos falta, más bien qué tenemos, cómo aportamos y cómo transformamos. Y bueno, quisiera darle la palabra a Elisa. Efectivamente, creo que como estudiantes que provienen de comunidades indígenas, tenemos más herramientas que nos ayuda a proponer nuevas cosas, nuevas como actividades para atraer más estudiantes, que sea indígena o no. Es como Gabriel dijo, que hay que unirnos para permanecer en este lugar. Y mi experiencia fue así. Yo cuando entré, yo no conocía a nadie, éramos muy pocos, y yo soy la única que proviene de San Pablito, y mi español no fue tan bueno al principio porque soy hablante otomí. Y entonces lo que hice fue como traer mi territorio, enseñarle a los que estaban a mi alrededor y para poder permanecer en este lugar. Y creo que me funcionó. Y como dijo Gabriel, creo que es lo que tenemos que dar para reflexionar y como que no dejar ser de quienes somos y
y también exigirnos a nosotros mismos para poder enseñarle a los demás o a los directivos de que en esta universidad nos ha apoyado o que darle otra sugerencia, no hay que, somos estudiantes indígenas, pero queremos esto para poder traer más estudiantes como nosotros que quieren tener oportunidades que nosotros tenemos o tuvimos. Y creo que esta plática nos ha dejado muchas cosas que reflexionar y también de valorar de dónde estamos ahorita. Y pues igual gracias, Gabriel, por estas enseñanzas y prácticas que nos dio el día de hoy. Y creo que es lo que nos hace falta para poder seguir adelante con nuestros estudios. Y esperamos que no se quede aquí, sino que también lo apliquemos fuera de aquí, de la universidad o donde quiera que nos vayamos. Sí, había una pregunta que se me había pasado, no sé quién la planteó, que refería a que cuáles han sido los principales cambios positivos respecto a cuando un estudiante indígena se forma en dichos espacios, en dichos escenarios, o cuáles han sido los principales cambios, el hecho de articular ese saber ancestral con este saber occidental. Digámoslo que el hecho de participar, el hecho de movilizarse, el hecho de organizarse también en el territorio y de estar en el marco de unos estados plurinacionales, multiétnicos, también refiere a conocer de algunos elementos técnicos para aportarles a nuestras comunidades. En nuestros pueblos indígenas en Colombia se habla, no se habla de planes de desarrollo, se habla de planes de vida. Pero estos planes de vida también deben tener unos elementos técnicos para que pues, pueda dar funcionamiento, ¿no? Entonces, en muchos de nuestros pueblos indígenas no había personas que hayan pasado por algunas universidades, entonces tenían o tienen que llegar personas no indígenas a trabajar en nuestros territorios, ¿no? Y es mucho más enriquecedor si una persona es indígena y conoce de su territorio y sabe de sus problemáticas y a la vez estuvo en la universidad, es mucho más enriquecedor que esta persona llegue pues también a aportarle a nuestros territorios. Entonces, ese ha sido uno de los cambios positivos que ha permitido el hecho de estar organizados en las universidades, es de formar indígenas como más sensibles a estas problemáticas sociales y quizá le aportan mucho más a nuestros territorios en los planes de vida. Y también refiere que los principales cambios positivos es que representantes de nuestros pueblos indígenas puedan llegar a escenarios políticos, pero puedan llegar a dichos escenarios políticos pues bien preparados, bien formados, desde el territorio, pero también desde lo académico. Entonces, esos son uno de los cambios positivos que se han venido dando en nuestros territorios. Gracias por compartir y por atender nuestras dudas y cuestionamientos, ¿no? Para entender un poco de lo que precisamente haces tú y tus compañeros y cómo esto les ha permitido fortalecerse y pues estar en otros espacios donde ya están siendo representados y no solo esta parte de otras personas vienen e imponen estas políticas que creen o son la solución, ¿no?, de las problemáticas, que nadie más que sabe que son los que viven el día a día estos problemas. No sé si alguien del público acá presente o en línea quisiera hacer alguna otra pregunta, sino para… Pues gracias, Gabriel, por la exposición, también a Lucy y a Alma por los comentarios. Yo tenía dos preguntas. La primera tiene que ver con un poco preguntarte cómo fue o cómo ha sido todo el desarrollo de pensar, de reconocer esto que
que puede ser lo común entre las personas que han formado los cabildos y que han dicho, ¿por qué necesitamos formar esto, no? ¿Qué, de dónde parte, digamos, todo esta, este reconocimiento, esta duda, esta inquietud, estas ganas y, digamos, toda la consolidación que ha ido siguiendo el proceso, ¿no? Porque de pronto creo que eso también quizás es la parte más complicada de repente, ¿no? Como decir, ¿desde dónde partimos para entender que hay algo en común dentro de toda esta diversidad que somos, a partir de lo cual podemos constituir todo este tipo de experiencias, ¿no? Y lo segundo es, pues, ¿cómo ha sido también, digamos, esta especie de diálogo, quizás a veces no siempre muy fácil o no muy sencillo, que tiene que ver también con la manera en que se empieza a disputar, pues, el espacio, los saberes, los conocimientos de una universidad tradicional y que cada vez también creo que ha sido, como bien lo decían, ¿no? Una universidad que en general, como sucede con muchas otras cosas, está cada vez más agringada, pues, ¿no? Porque creo que eso pasa mucho aquí en México, ¿no? Afortunadamente tenemos todavía una larga herencia cultural que creo que ha sido la que resiste, pero creo que si hay un proyecto constante, pues modernizador, que lo que busca es desenraizarnos completamente de eso, ¿no? Y creo que para mí eso tiene, pues sí, una base, por supuesto, eurocéntrica, pero también súper gringa en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido disputar, digamos, o cuál ha sido como la experiencia de disputar un poco también esos saberes, esos conocimientos en lugares en los que está tan asentada la idea de que se tiene que aprender y hacer de una forma? Y en realidad también lo que no estamos viendo en muchos sentidos son esas otras formas de relacionarse con el mundo, ¿no? Y otras formas de darle sentido al mundo y otras formas en las que yo como sujeto me constituyo a partir de eso, ¿no? Entonces eran esas dos cuestiones. Bueno, yo también no quisiera dejar de pasar la oportunidad para comentar dos cosas. La primera, que me parece muy importante mencionar, que la presencia de los jóvenes indígenas dentro de las universidades tiene una importancia en dos vías. O sea, la primera, que puede ser más obvia, es de justamente venir y formarse profesionalmente. Pero la segunda, que me parece sobre todo relevante, es el aporte que hacen los mismos jóvenes indígenas dentro de las universidades y que debería permearse en todo, ¿no? Y con eso me llevo al segundo punto que quería comentar del tema de estas cátedras que mencionabas que han desarrollado los jóvenes indígenas dentro de las universidades. Porque sí, digamos, en la normativa, en las leyes está que tenemos que ser interculturales, que somos una nación pluricultural. Pero en el día a día, ¿cómo se traduce eso, no? ¿De qué manera lo llevamos nosotros como universidad, como académicos, como estudiantes, como profesores? Y bueno, creo que ahí está, ¿no? Ese es el dedo en la llaga. Y bueno, quisiera concluir comentando que en la Ibero Ciudad de México, que es la universidad más hermana y más cercana que tenemos, se están desarrollando ya planes que tienen que ver con diversos ejes y uno de ellos es el eje intercultural. Y entonces hay materias específicas y cátedras específicas en donde se abordan diversos temas relacionados con los pueblos originarios. Aquí, bueno, todavía no hemos llegado, no hemos dado ese salto, pero no dudo en que pronto lo podamos hacer y que también desde lo académico, desde el currículum, se puedan integrar estos otros saberes que, como han mencionado, pues han tratado de invisibilizarse por muchos años, ¿no? Pues solo eso, gracias. Sí, hay una pregunta respecto a cómo se da esa
esa disputa de los saberes, ¿no? Dentro de, o cómo se da esos, cómo se han logrado esos espacios dentro de las universidades. Hay algo fundamental para nosotros como pueblos indígenas en ese contexto y es el marco jurídico bajo el cual está soportado nuestras constituciones. Entonces, el artículo 7 de la Constitución Política en Colombia dice que Colombia es un estado multiétnico y pluricultural. Y hay unas leyes que lo regulan. La ley de lenguas propias, por ejemplo. Hay unas leyes sobre el libre pensamiento y las cátedras. Hay unas normas en general que la universidad debe adecuarlas para garantizar también políticas. Y si no las hay, hay una manera, pues, bajo los derechos de que los pueblos indígenas, pues, puedan exigirlas. Entonces, hay también algunos programas, unos planes de desarrollo que muchas veces se quedan en el papel, ¿no? Pero también darle lectura a esos planes de desarrollo frente a las políticas que haya de interculturalidad, por ejemplo, ver qué vacíos hay o ver qué no se está cumpliendo y a través de ahí poder exigir de que se puedan cumplir. Hay un elemento fundamental que se viene hablando en las universidades, que es la formación integral. Entonces, para que haya una formación integral, debe haber como también esa aceptación de los saberes que han sido históricamente excluidos. Y muchas veces, la disputa de saberes no se da tan bien. A veces no hay un diálogo pues tan abierto o no hay como esa voluntad de parte de administraciones, por ejemplo, para que se dé apertura de estos espacios. En nuestro caso también nos ha tocado bloquear la universidad, por ejemplo, cuestiones del movimiento sociales y todo eso, pues, la invitación no es a eso, ¿no? Es el generar el diálogo, soportar, como lo digo, desde los aspectos normativos, las leyes que amparan a los pueblos indígenas. Y creo que, o sea, actualmente hay más accesibilidad a que se genere el diálogo, a que ustedes como estudiantes indígenas puedan sentarse con la administración y mencionar que es muy importante esto, que la universidad empiece a hacer esto. Y justamente aquí escuchándolo se me ocurría de que el programa, por ejemplo, pueda tener también un espacio para movilidad estudiantil. En la mayoría de universidades en Colombia no lo tienen, movilidad estudiantil para estudiantes indígenas. Por ejemplo, que un estudiante de aquí, de la Universidad Ibero, pueda hacer, por ejemplo, un intercambio en la Universidad del Valle. Pueda aprender de esos procesos que se dan allá y eso va a ser muy enriquecedor para los estudiantes. Cosas que se pueden hacer porque aquí tienen un programa referente a esto. En la Universidad del Valle está la Oficina de Asuntos Étnicos, que también le interesa eso, movilidad estudiantil. Entonces, de ahí la importancia, digamos, de estos espacios que se puedan ir construyendo para que se pueda tejer también espacios de movilidad estudiantil. Muchas gracias. Bueno, compañeros, ya escucharon el bloqueo, es una opción para que nuestras peticiones sean escuchadas, ¿sabe? La paz nunca fue una opción. No, la verdad es que interesantísimo y bueno, creo que esta última propuesta puede ser, digo, evidentemente no es algo como a corto plazo, yo creo que puede, pero es una buena idea, ¿no? Sobre todo esta parte de intercambiar formas de pensamiento y de cómo generar aún más esta conciencia y ver cómo otros movimientos en otros lugares se están llevando a cabo, aprender de ellos y replicar lo positivo, por supuesto. Y bueno, no, a mí no me queda más que agradecerte por todo lo que nos has compartido. Me hizo mucho sentido, bueno, desde mi experiencia personal, por supuesto que la fuerza de un colectivo se consigue mucho, muchas oportunidades, se abren puertas, pero siempre desde esa fuerza de la unión.
pues nada, agradecer y bueno, muy agradecida por esta invitación. Sí, bueno. Bueno, antes de finalizar esta pequeña plática, queremos dar esta constancia a Milker Gabriel Cuatín Cuesta por haber dado su tiempo de venir aquí en esta universidad y darnos esta plática tejiendo interculturalidad, experiencia de organización indígena en la educación superior colombiana. Y pues muchísimas gracias por el tiempo y la participación. Y un pequeño presente. Bueno, muy agradecido de estar en este espacio porque una de las tareas como estudiantes indígenas también se trata de esto, de compartir lo que hacemos y creo que al compartir lo que hacemos podemos sumar más, podemos ir fortaleciendo el movimiento indígena en América Latina, porque no se trata solamente en nuestro territorio, en nuestro pueblo, sino que irnos fortaleciendo, porque ha sido mucho el tiempo que nos han excluido. Y como lo dije, no solamente se trata de exigir, sino también de ir abriendo espacios y ojalá desde este espacio también puedan haber quedado algunas reflexiones, algunos aportes que ustedes pues puedan darle sentido acá o puedan implementarlos acá en este contexto. Lo que les mencionaba, cosas como lo de movilidad estudiantil, son cosas que se pueden hacer. El hecho de que un estudiante pueda ir a cursar a otra universidad un semestre, eso va a ser muy enriquecedor y que él traiga también esa experiencia acá, eso se puede hacer. O el hecho de que puedan ustedes enviar estudiantes a algún congreso a Colombia o a otro país, algún evento organizado por los pueblos indígenas de otros países, eso va a ser enriquecedor y eso nos va fortaleciendo. Por eso cuando Daphne me invitaba, yo acepté de una porque sé que a veces algún estudiante, algún profesor, se le queda como esa idea de hacer algo y siempre surgen algunos espacios para posteriormente realizarlos. Y muchísimas gracias por este gran detalle de esta universidad que tiene un campus muy, muy bonito, muy, muy grande. Y que también de que se dé apertura a estos espacios. A veces en universidades privadas es como muy raro que se hayan este tipo de programas. Y el hecho de hacerlo, este evento me parece un paso muy grande que ustedes puedan hacerlo. Ojalá como estudiantes indígenas, como egresados también, puedan seguir haciendo este tipo de espacios. Ahora los medios se nos prestan como lo virtual, lo que nos enseñó pues también la pandemia, de conectarnos también desde la lejanía, de seguir en contacto, de formar también una red y esos espacios para que ustedes también se apropien. Un argumento fundamental para nosotros en la Universidad del Valle siempre ha sido también que la universidad está en territorio indígena. Ustedes se ponen a consultar, creo que esto es territorio indígena. Claro que ahora está titulado, es propiedad de propiedad privada de alguien, pero ustedes se ponen a consultar, esto es territorio indígena. Y bajo ese precepto también ustedes pueden decir, estamos en un territorio indígena y la constitución política dice esto. Y bueno, bien argumentado lo que ya les comentaba. Entonces, muchísimas gracias, muy agradecido de estar aquí. Y ojalá pues también ustedes puedan estar en Colombia. Quiero aprovechar también para hacer la invitación. Justamente en septiembre en la Universidad del Valle se va a desarrollar el Seminario Internacional de la Red de Epistemología Andina. Entonces,
Dentro de ahí pueden ustedes participar como asistentes, como ponentes. Justamente ahora está abierta la convocatoria para presentar ponencias. Y es muy importante, por ejemplo, que ustedes puedan participar porque ahí va a haber una red grande de profesores, profesoras, estudiantes que pueden recoger como esa experiencia también y poderla traer acá. Muy interesante que puedan inscribirse estudiantes, por ejemplo, y puedan enviarlos para allá. De allá con mucho gusto los recibimos, los atendemos y creo que de ahí pueden surgir también cosas interesantes que pueden traer a cabo desde esa experiencia. Ahí les dejo la invitación. Bueno, gracias. Ya nos estaremos viendo en Colombia, muchachos. Bueno, igual agradecer y ya cederle la palabra a Elisa, va a cerrar. Y pues, gracias a quienes escucharon de mi parte. Pues, creo que sería todo. Pues igual, gracias por la invitación y también por los que nos vieron a través de línea. Y creo que eso sería todo. Y muchísimas gracias, Gabriel, y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias.